¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este nuestro espacio, el encanto y la inspiración del tejer. Antes de dar inicio a nuestro nuevo video, permítanme dirigirles unas breves palabras. Mil gracias a cada uno de ustedes, no son suficientes para hacerles saber lo inmensamente agradecida que estoy. Muchas gracias por su valioso apoyo y por sus muestras de afecto. También, muchas gracias por sus hermosos comentarios. Créanme que ha sido muy satisfactorio para mí leer día con día sus comentarios llenos de optimismo. Y del mismo modo, quiero aprovechar este momento para mandarles un cordial saludo lleno de afecto hasta Bélgica, Colombia, California, Perú, Brasil, Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Madrid, España, Ciudad de Córdoba, Argentina, Chile, Texas, Valencia, España, Puebla, Estado de México, Mérida, Yucatán, Chihuahua, Toluca, Checoslovaquia, Uruguay, Brasil, Venezuela, California, Tultitlán, San Luis Potosí, Morelia, Guadalajara, Guanajuato, Bolivia, Puerto Rico, Canadá, Rusia, entre otros. Los invito a que me acompañen a realizar nuestra nueva prenda. Los materiales para realizar nuestra prenda son 395 gramos de crisma. En esta ocasión conseguí un tono color oro viejo. Y algo muy importante, hay que tomar en cuenta el grueso del material. Este mide 2.5 milímetros de grueso. Hay ocasiones en que viene muy delgado, así es que hay que checar ese dato. Tijeras. Vamos a tejer nuestra prenda con gancho de 3.5 milímetros. Aguja e hilo al tono del material que vamos a elegir. Y una tira de perlas. Recuerden que este detalle es opcional. Si es de su agrado, lo agregan y si no, nada más así está bien. Comenzamos. Vamos a dar inicio a nuestra nueva prenda. En esta ocasión vamos a trabajar con motivos individuales. Vamos a hacer unas flores o sí, lo que se acerca a unas flores, pero van a ser por separado y después vamos a ir uniendo para darle forma a nuestra nueva prenda. Recuerden que la punta de nuestro material siempre va dirigida hacia nosotros. Metemos por aquí nuestro gancho, giramos formando un pequeño círculo y sacamos por el centro nuestro primer punto. Es nuestra primer cadena o un nudo corredizo. Vamos a realizar 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Y vamos a ensartar en la primera que hicimos para cerrar y formar un círculo o un arito. Lo vamos a hacer con punto deslizado. Vamos a hacer 24 puntos altos dentro de este círculo. Recuerden que aquí realizamos 3 cadenas para subir y estas 3 cadenas son las que sustituyen mi primer punto alto. 1, 2, 3, y así sucesivamente hasta tener 24 puntos altos y vamos a cerrar con punto deslizado. Vamos a realizar nuestros 24 puntos altos y regresamos para continuar con nuestra explicación. Ya terminé de realizar mis 24 puntos altos y quiero que vean que sí queda muy muy apretadito el tejido porque aquí el centro, el arito es muy pequeño, pero lo hice de esta manera para que no quede el agujero tan grande. Bueno, ya tenemos los 24 puntos altos y ensartamos en la tercera cadena que fue la que hicimos de inicio y cerramos con punto deslizado. Y vamos a continuar tejiendo. Vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 cadenas. 3 son para sustituir mi primer punto alto y una cadena es de separación. Hacemos una lazada y enseguida en el primer punto alto vamos a realizar un punto alto. Vamos a trabajar punto alto sobre punto alto con una cadena de separación. Es todo lo que vamos a realizar en esta segunda vuelta. Realmente es un motivo muy sencillo, pero muy bonito. Vean, aquí está. Vamos a formarse, pues sí que puras casitas. Vamos a tejer, como les comenté, punto alto sobre punto alto con una cadena de separación. Hacemos nuestro punto alto. Tejemos una cadena. Y nuevamente tejemos sobre el punto alto que continúa y que ya tenemos de la vuelta anterior.
así hasta terminar toda la vuelta. Terminamos y regresamos. Ya terminé de realizar mis 24 casitas. Bueno, son 23. Nada más quiero mostrarles que con una cadena unimos a la tercera cadena, 1, 2, 3 con la que subimos y cerramos para formar la última casita. Hay que contarlas para tener la seguridad de que es la cantidad necesaria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Aquí está. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Una vez que tenemos ya nuestras 24 casitas, vamos a ir al centro del primer espacio o de la primera casita que formamos. Nuevamente subimos con tres cadenas y vamos a tejer un punto alto que vamos a dejar en espera. Aquí hay algo muy importante que quiero hacerles notar. Cuando empecemos a realizar nuestros puntos altos, vamos a hacer nuestra lazada, ensartamos, sacamos, tejemos nuestro primer punto alto, nuestro primer punto, este lo vamos a hacer justo y aquí vamos a estirar para hacer crecer el punto que vamos a realizar. Nuevamente, lazada, ensartamos, vamos a hacer dos puntos altos por cada espacio. En esta casita vuelvo a ensartar, saco mi punto, tejo el primero justo para que se detenga perfectamente bien, jalo para realizar el tercer punto y lo dejo en espera nuevamente. Lazada y otra vez hago exactamente lo mismo. Tejo mi primer punto, jalo, tejo y ya tengo cuatro puntos altos en espera y los voy a cerrar juntos para formar un pétalo. Así es como va a quedar. Y vamos a realizar ahora 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Y vamos a realizar nuevamente otro pétalo. Vamos a hacer en el siguiente espacio nuevamente dos puntos altos de la misma forma que les indiqué. Lazada, ensarto, dejo mi primer punto, jalo, dejo el segundo y dejo en espera. Nuevamente lazada, ensarto en el siguiente espacio, dejo un punto, jalo y dejo en espera. Lazada, dejo el cuarto punto y ahora sí, ya lo cierro juntos. Sello con una cadena. Aquí está. Y así vamos a hacer todos los pétalos de nuestra flor. 8 cadenas de separación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vuelvo a realizar mis puntos altos para darle forma a otro pétalo. Lazada, tejo mi punto, mi primer punto, jalo para que quede largo y nuevamente dejo un tercer punto largo, dejo en espera y realizo el cuarto. Y una vez que tengo el cuarto punto alto, cierro los cuatro puntos juntos y los sello con una cadena. Y así vamos a continuar tejiendo. Vamos a terminar todos nuestros pétalos. Vamos a usar, recuerden que dos espacios o dos casitas para cada pétalo. Y vamos a obtener un total de 12 pétalos. Terminamos de realizarlos y regresamos para continuar con nuestra explicación. Ya terminé de realizar mis 12 pétalos. Vean, aquí está. Ya nada más me falta la cadena para unir mis 8 cadenas. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Y vamos a unir aquí donde terminamos y hacemos nuestra cadena para sellar nuestro pétalo. Punto deslizado y eso es todo. Aquí está ya nuestra flor terminada. Son muy sencillas, realmente son motivos muy sencillos, pero hacen lucir mucho nuestra prenda. Vamos a realizar otro exactamente igual, pero dos pétalos no los van a terminar. O sea que vamos a hacer 10. Formamos 10 pétalos y regresamos. Ahora, de verdad se me pasó y les empecé a dar la explicación
con este material. No encontré en color plata, es crisma. Yo esperaba hacerles esta prenda en color plata, porque lo quiero que sea como para fiesta. Entonces, pues ahora sí se me pasó y no les di la explicación en un punto, perdón, en un material más claro. Pero creo que sí se alcanza a distinguir y vamos a continuar. Vamos a hacer nuestra otra flor o nuestro otro motivo y regresamos para continuar con nuestra explicación. Ya terminé de realizar mi motivo hasta el pétalo número 10. Aquí está, ya tengo los 10 pétalos y vamos a hacer lo siguiente. Bueno, aquí obviamente ya me adelanté yo un poquito, pero lo voy a deshacer. Cuando terminemos de realizar nuestro décimo pétalo, vamos a hacer, y ya esté también su cadena de, cuando sellamos, vamos a hacer 4 cadenas más, 1, 2, 3 y 4 cadenas, que es la mitad de las que tejemos aquí para darle forma a esta ondita. Y vamos a hacer lo siguiente, lo vamos a unir con nuestro primer motivo que realizamos. Tenemos un total de 12 onditas, obviamente 12 pétalos. Vamos a utilizar 2 para unir ahorita, porque es el inicio de nuestro tejido. Y vamos a unir 2, perdón, vamos a utilizar 2 y 2. Y nos van a quedar, quiero que noten bien esto, 4 de arriba y 4 de abajo. Aquí está, 1, 2, 3 y 4. Aquí están 1, 2, 3 y 4. Y estos dos son los que vamos a ocupar. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. 4 cadenas y vamos a poner nuestro motivo pegado revés con revés. Y lo único que vamos a hacer es en la ondita unirla con medio punto. Metemos nuestro gancho, sacamos nuestro material, nuestro hilo y tejemos medio punto. Muy importante, no dejen que se voltee su motivo para que quede derecho con derecho. Regresamos con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y retomamos nuestro tejido. Es nuestro motivo que estamos trabajando ahorita. Tejemos otro pétalo. Necesitamos 2 puntos altos que dejamos en espera en la primer casita y nuevamente otros 2 puntos altos de la casita que continúa. Ya tejimos nuestros 4 puntos altos, cerramos, sellamos con una cadena. Vamos a tejer otras 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Vamos a tomar nuestro motivo, nuevamente revés con revés, y vamos a unir en la segunda ondita, con medio punto. Regresamos con 4 cadenas a nuestro tejido, al motivo que estamos realizando, 1, 2, 3 y 4, y terminamos de realizar el último pétalo que nos falta. Aquí está. Hacemos nuestros 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Cerramos, sellamos con nuestra cadena y terminamos con nuestras 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Unimos aquí donde está nuestra cadena con la que sellamos con punto deslizado y eso es todo. Y así es como van a quedar unidos nuestros motivos. Vean. Muy importante, no se les pase que vamos a ir agarrando 2 y dejando 4. 2, 4, 2, 4. Arriba y abajo. Y así es como vamos a ir uniendo nuestros motivos. Esta prenda la voy a realizar con 8 motivos, así es que vamos a hacer una tira, los vamos a ir uniendo todos así como están aquí, 2, 2, 2, 2. Recuerden que dejamos 4 abajo, 4 arriba y unimos en el centro, 2 y 2. El octavo motivo solo le vamos a hacer 4 hojitas, 4 pétalos, 1, 2, 3, 4. Cuando tengamos la tira con 7 motivos ya unidos y tengamos el octavo motivo tejido hasta el cuarto pétalo, regresamos para continuar con nuestra explicación. Ya terminé de realizar mi tira de 7 motivos. Aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a hacer lo siguiente. Este es el derecho. Lo voy a doblar a la mitad. Nada más para que vean que hay que unir por la parte del revés. Voy a dejarlo aquí en espera, este y este. Y ya tengo el motivo que voy a unir porque vamos a cerrarlo.
Vamos a cerrar nuestra tira y vamos a tejer en círculo. Ya tengo aquí mi motivo, como les comento, con 4 pétalos. Hago 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenas. Recuerden que vamos a unir revés con revés. Aquí ya conté, este es el donde me corresponde hacer mi unión. Medio punto, 4 cadenas y regreso al motivo que estoy tejiendo. Hago mi pétalo con los 4 puntos altos que corresponden. 1, 2, 3 y 4. Cierro, sello con una cadena, realizo las 4 cadenas que tengo que hacer para unir. 1, 2, 3, 4. Y otra vez, recuerden que vamos a unir revés con revés para no torcer nuestro motivo y queden todos por el derecho. Aquí está la siguiente ondita. Voy a unirla con medio punto. 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y regreso al motivo que estoy tejiendo. Y voy a continuar realizando las otras 4 onditas para terminar de unir. 2, 3, 4 puntos altos para darle forma a mi pétalo. Aquí está, se los voy a mostrar. Ya quedó aquí pegado. Voy a continuar, permítanme hacer los otros 4 y regreso con ustedes para cerrar. Ya terminé de realizar las 4 onditas que corresponden al área de abajo y ya nada más me quedan 2 y es con las que voy a unir aquí y voy a cerrar. Vamos a tejer, este es el derecho de mis motivos. Vamos a cerrar así y después volteamos nada más. La volteamos al revés y vamos a agarrarla de esta manera. Recuerden que juntamos revés por revés. Revés con revés, perdón. Aquí está, 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 cadenas. Y vamos a dejar las 4 onditas que corresponden, que debemos dejar libre. 1, 2, 3, 4. Ensartamos en la quinta. Unimos con medio punto, 4 cadenas, regresamos al motivo que estamos realizando, realizamos nuestro pétalo, 2, 3, 4, ya quedó por el centro del hilo, por eso estoy batallando, y 4 puntos altos. Cerramos, sellamos con una cadena, hacemos nuestras 4 cadenas y terminamos de unir en la ondita aquí que corresponde. Fíjense bien que quede revés con revés para al momento de voltear ya quede todo por el derecho. 1, 2, 3, 4 y terminamos de unir aquí en la cadena con la que sellamos. Aquí está. Y así es como ya terminamos de cerrar la primer vuelta de motivos. Les comentaba que esta prenda yo la voy a hacer de 8 motivos. Va a quedar un aproximado de entre 36 flojita y 38 así como justa. Si ustedes quieren hacerla un poquito más grande, lo que tienen que hacer es agregar 2 motivos más, en lugar de tener 4 doblándola a la mitad, van a tener 5 y va a abarcar una talla hasta 44, 42, 44, porque si crece demasiado aumentando un motivo. Ahora, obviamente es por el frente y otro motivo por la parte de la espalda. Vamos a empezar a realizar otro motivo para empezar a unir. Ahora vamos a hacer motivos para ponerlos aquí en el centro. Vamos a empezar a realizarlo y regreso con ustedes para continuar con nuestra explicación. Ya tejí lo necesario de mi siguiente motivo
para empezar a unir y hacer la segunda hilera de motivos. Les voy a dar la explicación lo más amplia posible, esperando darme a entender. Aquí está ya cerrado los 8 motivos que voy a necesitar para hacer una talla 36-38, como les indiqué hace un momento. Y voy a hacer lo siguiente, voy a separar, nada más voy a abrir para que ustedes me entiendan. Vamos a hacer ahora motivos salteados. Van a ir aquí, aquí y aquí. Obviamente, todo alrededor. Y voy a necesitar el primer motivo, unirlo de dos áreas, aquí y aquí. Nada más. Fíjense bien. Entonces voy a hacer 2, 4, 6, 8 pétalos. 8 pétalos de mi motivo. Hago mis 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y voy a unir a estos dos. Este es mi revés. Y voy a agarrar el revés de mi motivo. Ya lo voy a unir con medio punto. 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y regreso al motivo que estoy realizando, hago el pétalo que corresponde, 1, 2, 3, 4 puntos altos que dejamos en espera, cerramos juntos, sellamos con una cadena, nuevamente 4 cadenas y voy al segundo, a la segunda ondita. Recuerden que es muy importante tomar en cuenta que hay que juntar revés con revés para no equivocarnos. Regreso nuevamente con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y regreso al motivo que estoy realizando. Vuelvo a tejer la hojita o el pétalo que necesito para continuar. Perdón. Cierro. Nada más para mostrarles, así es como va a quedar. Vean, ya está unido de estas dos onditas. Ahora tengo que unir estas dos y son las dos que me faltan. Continúo tejiendo. Hago mis 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y voy a unir revés con revés. Esta es la ondita que continúa, aquí voy a unir con medio punto. Nuevamente 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y regreso para retomar el motivo que estoy tejiendo. Hago mi pétalo con mis 4 puntos altos que dejo en espera y cierro juntos. Sello con una cadena. Nuevamente, 1, 2, 3, 4 cadenas y voy a tomar el revés y el revés de mi motivo para unirlo en la siguiente ondita. Si aquí hice mi unión, sigo en esta. 4 cadenas y regreso para terminar de realizar mi pétalo. 1, 2, 3 y 4. Cierro. Sello con una cadena y vuelvo a realizar mis 4 cadenas. Y aquí ya nada más termino de darle forma. 5, 6, 7 y 8. Voy a unir aquí con medio punto. Y eso es todo. Corto. Y ya tengo aquí el inicio de la siguiente hilera de motivos. Vean, aquí está. Vamos a hacer el siguiente motivo. Y este motivo que continúa lo vamos a tejer. Nada más vamos a tejer la mitad. 6 pétalos. O 7. Y vamos a unir de 6 pétalos. Aquí 2,
2 y ahora vamos a unir también este. Vamos a realizar el motivo que necesitamos con 6 pétalos y regresamos. Ya terminé de tejer lo necesario para mi nuevo motivo que voy a unir. Aquí es donde nos quedamos, es el primer motivo de la segunda vuelta o de la segunda hilera de motivos y ahora realicé 7 pétalos, 2, 4, 6, 7, porque son 6 onditas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a necesitar 6 para unir, 2, 4 y 6. Vamos a hacer lo siguiente, nuestras 4 cadenas y vamos a unir a este motivo. Lo agarro por el lado del revés. También este, el motivo que estoy realizando, lo agarro por el lado del revés. Y uno con medio punto. Bueno, pego revés con revés. Hago mis 4 cadenas. 2, 3, 4. Y regreso a mi motivo que estoy tejiendo. Para continuar realizando los pétalos necesarios. 2, 3, 4. Cierro, sello con una cadena y tejo 1, 2, 3, 4 cadenas para unir en la siguiente ondita que me corresponde. Nuevamente 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y regreso a mi motivo. Para realizar la hojita que continúa o el pétalo, es lo mismo. Y así voy a ir uniendo 1, 2, 3, 4. Hago mis 4 cadenas y voy a unir a la segunda ondita, perdón. 4 cadenas y regreso nuevamente a mi motivo. 1, 2, 3, 4. Y ya nada más me falta por unir 2 pétalos. 1, 2, 3. 4 puntos altos, cierro, sello. Hago 4 cadenas y les voy a mostrar cómo vamos pegando. Aquí está. Así es como va a quedar. Ya nada más voy a unir este lado, las 2 onditas que me faltan. Vean. Nada más se los estoy mostrando para que vean. 2 de aquí. 2 de este motivo y 2 de este motivo. Continúo. Recuerden que hay que unir revés con revés. Aquí está. Brinco al siguiente motivo, que es este. Agarro mi ondita. Uno con medio punto. 4 cadenas y regreso otra vez al motivo que estoy realizando. 1, 2, 3, 4 puntos altos, cierro, sello, 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenas y ya es la última ondita que voy a unir ahorita. Aquí está, por el revés, hago mi medio punto, mis 4 cadenas, y voy a regresar, voy a unir aquí donde está mi cadena con la que sello. Y ya terminé mi motivo. Bueno, de unir este motivo. Con medio punto. Ya nada más dejen mostrarles para que vean cómo va quedando. Aquí está. ¿Sí? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Otra vez. Vamos a tejer 6 onditas del siguiente motivo. Vamos a unir los 2 del centro, los 2 de esta orilla y los 2 de este otro motivo. Vamos a terminar esta vuelta y una vez que terminemos regresamos para continuar con nuestra explicación. Ya voy a terminar mi segunda vuelta de motivos. Quiero enfatizar en algo muy importante. Cada vuelta se compone de 8 motivos. Por ejemplo, esta primera iniciamos aquí. 2, 4, 6 y 8. Y aquí, obviamente, no van a quedar en el mismo orden porque van a ir centrados entre motivo y motivo.
Entonces nos van a quedar igual 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ya nada más voy a pegar el último, aquí está, en este espacio. Nada más voy a realizar 4 onditas. Aquí está mi motivo, ya lo tengo preparado para unirlo. 1, 2, 3, 4 son las que no van a ir pegadas y las otras, los otros 8 sí. Recuerden que cada motivo tiene 12 onditas, por lo consiguiente 12 pétalos. Vamos a hacer exactamente lo mismo. 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenas. Y aquí vamos a unir en estas 2 onditas del motivo que ya tengo aquí pegado. Recuerden que ponemos revés con revés. Aquí está. 1 con medio punto. Hago 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenas y voy a regresar al motivo que estoy realizando. Tejo mi pétalo con 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4 puntos altos, este no lo hice bien. Lazada, ensarto, saco un punto, saco dos y ya lo cierro los cuatro. Realizo 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y voy a unir a la segunda ondita del motivo. Regreso con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y otra vez regreso a mi motivo que estoy realizando. Y hago otro pétalo. 4 puntos altos, los cierro juntos, sello con una cadena. 4 cadenas, 4. Nada más para irles mostrando cómo va. Aquí está. Ahora vamos a unir a este motivo. Ya nada más quedan de este motivo 2. Aquí abajo no los tomamos en cuenta porque es la orilla. Pero vean, ya casi todo está ocupado. Nada más me quedan estas dos onditas y son las que voy a ocupar ahorita para seguir uniendo mi motivo. 4 cadenas, pongo revés con revés y tomo mi ondita, la 1 con medio punto. 4 cadenas, 3, 4 y regreso nuevamente a mi motivo. Nada más le estoy explicando esta para que les quede, no queden dudas de cómo es que se van uniendo cada uno de los motivos. Hago mis 4 cadenas, 3, 4 y voy a unir la siguiente ondita. Aquí está, es la que me queda de ese motivo. 1 con medio punto y regreso con 4 cadenas al motivo que estoy tejiendo. Nuevamente vuelvo a realizar otro pétalo, 3, 4 puntos altos que dejo en espera, cierro junto, sello con una cadena y otra vez 4 cadenas. Se los voy a ir mostrando para que vean cómo va quedando. Aquí está. Voy a hacer ahorita la unión en este motivo, en este de aquí, y también aquí ya solo me queda tomar 2 onditas de este motivo. Aquí está, para que lo vean. Nuevamente tomo revés con revés, ya vamos acomodando nuestro tejido de manera que no sea difícil ir uniendo. Aquí está, uno revés con revés, y hago exactamente lo mismo. 4 cadenas, regreso a mi motivo, continúo haciendo mis pétalos, 2 puntos altos, 3, 4, cierro, sello y luego tejo 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y voy a unir a la siguiente ondita. Aquí está, se ve inmediatamente, es revés con revés. Y ya nada más me van a quedar otra vez 2 pétalos más, 2 onditas y con esa termino
mi segunda vuelta de motivos. Ya nada más me queda unir este último motivo. Se los voy a mostrar. Aquí está. Ya nada más vamos a unir estas dos onditas. Aquí está. Continuamos otra vez. Revés con revés. Hacemos las cuatro cadenas. Ya tengo dos, tres, cuatro y uno a la ondita que corresponde. Aquí está. Regreso con mis cuatro cadenas. Y termino haciendo mi último pétalo con mis cuatro puntos altos que dejo en espera. Cierro, sello mis cuatro cadenas y uno en la última ondita que me corresponde. Nuevamente cuatro cadenas y ya termino aquí. Esta es la última. Sello, aquí está. Ya terminé de unir este último motivo. Ya doblado, esta es la mitad de mi prenda. Vean, vamos a doblarlo aquí y queda en la segunda vuelta de motivos, queda mitad y mitad en la orilla. Pero es exactamente la misma cantidad de motivos, 8 y 8. Vamos a continuar con la tercera vuelta. Vamos a unir exactamente de la misma manera que iniciamos la segunda. Vamos a tomar dos onditas de un motivo y dos onditas de otro del siguiente motivo. Así es como va a quedar. Y el segundo motivo igual lo vamos a pegar ya, pero de tres lados. Dos onditas del motivo que llevamos a pegar aquí, cuatro y seis lados es donde va a quedar pegado. Voy a adelantar mi motivo, así como lo tengo ya aquí. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 onditas. Porque necesito unir 4. 1, 2, 3, 4 cadenas. Y vamos a unir aquí. En este motivo. Puede ser el motivo que sea, ¿eh? No necesita llevar un orden exacto. Porque finalmente es la misma cantidad. 4 cadenas. Y recuerden que regresamos. Déjenme unir este motivo, ya les expliqué cómo. Hacemos nuestro pétalo. Nuevamente, cuatro cadenas y uno mi segunda ondita. Y regreso con ustedes. Déjenme unir esta y regreso con ustedes. Ya terminé de unir mi primer motivo de la tercera vuelta. Primera, segunda y tercera. Esta tercera vuelta me va a quedar exactamente igual que la primera. Recuerden, este motivo se necesitó que uniéramos de dos lados, de dos motivos, dos onditas. El siguiente motivo vamos a unirlo igual que la segunda vuelta, va a ser de seis onditas, dos, cuatro y seis. El último motivo que va a terminar de cerrar mi vuelta, ese sí va a requerir de seis onditas. Perdón, de 8 onditas. Igual que hicimos en la segunda vuelta. 2, 4, 6 y 8. Vamos a continuar tejiendo. Ya di la explicación de cómo vamos a unir cada uno de nuestros motivos. Vamos a terminar un total de 4 vueltas. O sea que vamos a hacer esta y otra de motivos y regresamos para continuar con nuestra explicación. Ya terminé de realizar mis 4 hileras de motivos. 1, 2, 3 y 4. Les voy a dar una pequeña explicación antes de continuar. Mi idea era que aquí al inicio, en la primera vuelta, fueran nuestros 4 motivos completos. Pero los voy a tener que mover. No vamos a hacer absolutamente nada más que doblar. Por ejemplo, vean, aquí están completos mis 4 motivos. Así es como yo los tenía a un inicio, acomodados. Los 4 motivos completos. Aquí están, vean. Los 4, 1, 2, 3, 4. Pero los voy a tener que doblar a la mitad y me van a quedar 3 y medio. 3 completos, la mitad
en una orilla y la mitad en la otra orilla. Eso es todo lo que vamos a hacer. No va a perjudicar en lo más mínimo el hecho de que hagamos esta pequeña modificación. ¿Por qué razón? Al hacer tres hileras de motivos, es muy corto porque esta prenda es un blusón. Entonces, no me alcanza y no es lo necesario para darle forma a mi prenda. Por esa razón, agregué otra vuelta. El inconveniente era que, por ejemplo, si yo quedaba aquí en la tercera vuelta, entonces iba a tener problemas o inconvenientes con el acomodo para el escote. Y vamos a trabajar de la siguiente manera. Aquí ya me quedan mis cuatro motivos completos. Si se alcanzan a distinguir. Este es el centro. Y aquí ya voy a dejar libre. Ya no voy a hacer absolutamente ningún motivo. Este es el centro y va a ser mi escote. Y voy a continuar pegando mis motivos aquí y aquí. Y ya continúo pegando hacia un lado y hacia el otro. Porque voy a hacer las mangas y voy a llegar con otro motivo a donde está mi hombro. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a avanzar con mi motivo 8 onditas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Porque ya nada más voy a pegar ahorita 4 lados de mi motivo, 4 onditas. Estas dos y estas dos. Se lo voy a mostrar para que vean cómo va a quedar. En el centro ya no vamos a pegar nada. Aquí está mi motivo. Voy a pegar revés con revés. Hago 4 cadenas. Esto ya lo vimos desde un inicio. 1 con medio punto. Voy a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 cadenas. Y voy a regresar al motivo que estoy realizando. Recuerden que hacemos 4 puntos altos, 2 en cada espacio que tenemos de nuestra vuelta anterior, 2 de cada lado, y cuando tenemos nuestros 4 puntos altos que dejamos en espera, cerramos y sellamos con una cadena. Y hago 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenas, y regreso nuevamente al motivo que estoy realizando. Un punto alto que dejo en espera. 2, 3 y 4. Cuatro puntos altos, cierro junto, sello y 4 cadenas otra vez. 1, 2, 3 y 4. Nomás déjenme mostrarles que ya pegué los dos lados de mi motivo. Dos onditas, perdón. Y ahorita voy a unir estas dos. Esto ya lo hicimos anteriormente, nada más se lo estoy mostrando para que vean cómo quedan. Vamos a unir nuestro siguiente motivo. Aquí está, mi ondita es la que continúa inmediatamente. 2, 3, 4, regreso. Vuelvo a realizar mis dos puntos altos en el primer espacio que dejo en espera. Nuevamente, en la otra casita que tengo, vuelvo a realizar otros dos puntos altos. Y cuando ya los tengo los 4, los junto y los sello con una cadena. 4 cadenas para subir y 1 a la siguiente ondita que me corresponde. 1, 2, 3, 4 cadenas. Y voy a unir aquí donde está la cadena con la que sello con punto deslizado o medio punto. Aquí está. Permítanme mostrarles. Así es como queda. Vamos a pegar la otra ondita de este lado, aquí, y vamos a dejar el centro sin hacer absolutamente nada. Esto va a ser exactamente lo mismo. Pego aquí una ondita, dejo 8 onditas, bueno, mejor dicho, dejo 8 onditas y dejo 4, 2 para unir aquí y 2 para unir en este lado. Vamos a hacerlo, es exactamente lo mismo que de aquí, y regresamos. Ya terminé de pegar mi motivo que va del otro lado. Vamos a continuar pegando otro motivo, uno aquí y otro aquí. Y quiero que vean que el centro ya quedó completamente despejado. Voy a pegar nuevamente dos lados de mi motivo, aquí a un lado y otros dos de aquí abajo. Aquí están mis dos onditas. Y nada más. También de este lado vamos a pegar estas dos onditas
y estas dos. Recuerden que cuando vamos a pegar cuatro lados, nuestro motivo es de 12 onditas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y me quedan 4, que son las que voy a unir. Vamos a unirlas de esta manera. Aquí está. Son las dos onditas que tengo que pegar. Revés con revés. Y hago exactamente lo mismo. 4 cadenas, 1 con medio punto a mi ondita que tengo. Hago 4 cadenas y regreso otra vez al motivo que estoy realizando. Realizo mi pétalo con 4 puntos altos que dejo en espera. 3, 4 puntos altos, cierro, sello y nuevamente vuelvo a realizar 4 cadenas para unir la siguiente ondita que corresponde. Es esta. Regreso nuevamente con 4 cadenas y vuelvo a realizar el pétalo que continúa. Recuerden que son 4 puntos altos que dejo en espera. Cierro juntos, sello con una cadena y nuevamente realizo 4 cadenas y entonces voy a unir a mi siguiente motivo. Se los voy a mostrar. Aquí está. Y voy a unir estas dos onditas. Aquí está mi motivo. Esta es la ondita que continúa que debo pegar. Aquí se ve, miren. Aquí está estas dos onditas unidas. Y obviamente estas dos también. Entonces la que continúa es la que voy a agarrar. Aquí se ve claramente. Le agarro por la parte del revés, hago mis 4 cadenas, 3, 4, regreso a mi motivo para terminar de realizar mi pétalo. 1, 2, 3, 4 puntos altos que dejo en espera, cierro juntos, sello y otra vez realizo 4 cadenas y termino de unir la ondita que corresponde. En este caso es esta. Nuevamente 4 cadenas y ya termino y cierro aquí donde está la cadena con la que sello mi pétalo. Termino. Y aquí está, ya pegué otro motivo. Aquí ya vamos a cambiar, ya no se va a seguir pegando. Aquí vamos a dejar ya así parejo, porque de aquí parte la manga. Vamos a unir ahora este otro motivo que falta de este lado. Vamos a pegar o a unir ese motivo y regreso con ustedes para continuar con nuestra explicación. Ya terminé de unir mis motivos de este lado. Vean cómo quedan. Estos dos nada más van a ir unidos de estas dos onditas y de estas dos. Igual que este motivo de este lado. Quiero que observen que esta es mi quinta vuelta. Es todo lo que vamos a hacer ahorita en la parte de enfrente de nuestra prenda. A partir de este segundo motivo vamos a hacer las mangas. De aquí en adelante le damos forma a las mangas y de este lado también. Vamos a hacer lo siguiente. Esta, como les comenté, es mi quinta vuelta de motivos. Si yo los bajo, me queda libre el área de la espalda. Entonces, vamos a unir ahorita los motivos que corresponden al área de la espalda. Va a ser uno aquí. 1, 2, 3, 4 y 5 motivos. Son los que vamos a unir y a tejer porque es lo que corresponde. Si se fijan aquí, les voy a mostrar con las que ya tenemos aquí enfrente. Va a ser 1, 2, 3, 4 y 5. Son los que vamos a pegar en la espalda. Vamos a terminar de unirlos, vamos a realizarlos, los unimos y regreso con ustedes. Recuerden que aquí en las orillas van a quedar exactamente igual que este. Ya nada más vamos a unir de aquí
cuatro onditas, dos de este lado y las dos de abajo. Ya aquí a los lados ya no se va a unir absolutamente nada. Vamos a continuar uniendo nuestros motivos de la espalda, que es exactamente lo mismo que acabamos de hacer ahorita, con la diferencia de que aquí en la espalda sí lleva en el centro. Terminamos y regresamos para continuar con nuestra explicación. Ya terminé de realizar cuatro motivos de la espalda. Se los voy a mostrar. Esta es la parte de enfrente, nada más para que vean cómo queda el espacio. Y estas son los cuatro motivos de la espalda. 1, 2, 3 y 4. Les voy a mostrar cómo vamos a unir el quinto motivo, porque aquí es donde vamos a empezar a cerrar nuestra manga. Les voy a explicar antes de empezar a unirlo para que quede un poquito más claro. Voy a abrir el área donde se supone que va nuestra sisa. Bueno, donde va la sisa. Fíjense bien. Este pertenece a la parte de enfrente, esta es la parte de atrás. Aquí es donde voy a pegar mi motivo. Voy a unir estas dos onditas, estas dos, y también voy a unir estas dos que son la parte de abajo. Pero noten cómo aquí tengo estas dos onditas unidas y este en medio, este pétalo. Obviamente, si yo pego aquí estas dos y estas dos, va a quedar un agujero. Vean, entonces vamos a evitar eso, y para evitar eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a unir estas dos onditas primero, ya sabemos cómo. Aquí están nuestras cuatro cadenas, unimos con medio punto, nuevamente cuatro cadenas, volvemos a regresar a nuestro motivo. Y realizamos el pétalo de nuestra flor. Cuatro puntos altos que dejamos en espera. Cerramos juntos, sellamos otra vez cuatro cadenas. Una, dos, tres, cuatro cadenas y unimos en la siguiente ondita. Otra vez cuatro cadenas. Dos, tres, cuatro. Regreso a mi motivo para realizar nuevamente mi pétalo. Tres, cuatro puntos altos, cierro junto, sello y nuevamente realizo mis cuatro cadenas. Y voy a unir en el motivo de abajo. Aquí está. Esto es normal, esto ya sabemos hacerlo. Es normal nada más para explicarles cómo vamos a empezar a unir nuestra manga y obviamente no les queden dudas. Lo complicado de esta prenda creo yo que es saber cómo vamos a unir nuestros motivos y obviamente ya eso ya lo vimos. Y también cómo vamos a ir acomodándolos. Vamos a unir nuestra segunda ondita, cuatro cadenas y regresamos a nuestro motivo. Aquí está, uno, dos, puntos altos, 3, 4, cierro y sello. Voy mostrándoles cómo vamos quedando para que quede claro. Aquí está. Ya uní las dos onditas de este motivo y las dos de aquí abajo. Ahora vamos a cerrar la sisa. Fíjense bien, aquí está unida esta ondita y esta otra. Quedan en el centro estos dos pétalos. Nosotros vamos a tomar esta y esta para que no quede un agujero en el área de abajo de la sisa. Obviamente, esta área queda despejada. Aquí está, vean, es este. Pero como es la sisa, obviamente para que no nos quede incómodo, vamos a cerrarla. Vamos a tejer cuatro cadenas. Después de haber unido, las dos onditas, las dos de aquí y las dos de aquí, vamos a hacer cuatro cadenas y lo vamos a tomar de la siguiente manera. Nada más quiero marcarles bien cómo lo vamos a hacer. Voy a voltear mi tejido para que se me facilite, sobre todo por la posición en la que yo estoy. Y vamos a hacer lo siguiente. Con punto deslizado
Vamos a tomar esta ondita, la tomamos, sacamos el punto y vamos a tomar también la que tenemos aquí. Aquí está. Son las dos que les indiqué con punto deslizado. Sacamos el punto y lo vamos a sacar ya todos. Aquí está. Hacemos nuestra cadena y vamos a regresar a nuestro motivo. Hay que ir acomodando los motivos o hay que ir acomodando nuestra prenda para que nos facilite realizarla. Y aquí ya voy a regresar a mi motivo y continúo pegando las dos onditas del área de abajo. Se me dificulta mostrarles para que quede claro. A ver. Aquí está. Voy a realizar mi pétalo. Mis cuatro puntos altos. Uno. Ya de que se me empieza a zafar, malo. A ver. Es que ya me queda pesado el tejido, por esa razón estoy batallando. Uno, dos puntos altos. Tres. Cuatro. Recuerden que son cuatro puntos altos que dejamos en espera. Cerramos, sellamos y voy a realizar mis cuatro cadenas. Y en este motivo que tengo aquí, es el que voy a unir y me va a quedar en la parte de abajo de mi manga. Aquí voy a unir. Ahorita lo doblo y se los voy a mostrar para que vean exactamente cómo va a quedar nuestro motivo. Regreso otra vez para terminar de realizarlo. Uno, dos, tres, cuatro puntos altos. Mis cuatro cadenas y voy a unir mi segunda ondita. Aquí está. Y voy a realizar mis cuatro cadenas para regresar y ya de esta manera darle término a mi motivo. Aquí está. Y ahora sí, permítanme mostrarles ya cómo queda una vez que lo cerramos. Aquí está. Este ya es parte de mi manga. Aquí está mi manga. Vean, este es el área de la sisa. Aquí donde quedó como una estrella, una flor. Esta es la parte de abajo de mi sisa. Voy a doblar y esta es parte de mi manga. Les voy a mostrar la forma en que estamos trabajando para que les sea más fácil entenderme. Recuerden, esta es la parte de enfrente, esta es la parte de la espalda. La única diferencia aquí es el motivo central que no realizamos para la parte de enfrente de nuestra prenda. Les voy a explicar. Aquí está. Nosotros iniciamos medio motivo, tres motivos completos y medio motivo. Después realizamos cuatro motivos completos. Aquí donde están nuestros medios motivos, obviamente nosotros cerramos. Solo estoy viendo la prenda, la mitad de la prenda. Pero en ningún momento realizamos medios motivos aquí. Nada más queda al frente, otra vez, medio motivo. La otra mitad queda en la parte de la espalda. Tres motivos completos y medio motivo. Otra vez, cuatro motivos. Quiero que vean cómo la secuencia de los motivos sigue. La única diferencia es que aquí en el centro no realizamos. No pusimos ningún motivo. Y lo demás es exactamente igual. Aquí marqué pintando exactamente la mitad de mi motivo. No quiere decir o no significa, fíjense bien, que voy a hacer la mitad de un motivo. No. Lo que pasa es que con este motivo completo ocupo la mitad para la espalda y la mitad para el frente. Así es como vamos a continuar trabajando. Ahorita vamos a unir este motivo, este otro y todos los que van aquí arriba para darle terminación a la parte de enfrente de mi prenda. Y ya continúo tejiendo hacia los lados los demás motivos que sean necesarios. Todavía no sé la cantidad porque no he realizado la prenda. Y regreso con ustedes para continuar con nuestra explicación. Ahorita ya llegamos hasta aquí, que es donde está la parte de atrás y la parte de enfrente. Y aquí ya le dimos forma a nuestra sisa. Aquí está. Ya realizamos estos cuatro motivos. Faltando
el del centro en la parte de enfrente y los 5 en la parte de atrás. Vamos a empezar a realizar los próximos motivos que vamos a unir aquí y regreso con ustedes. Ya tejí lo necesario de mi motivo para unir y ya empezar a cerrar mi prenda. Este motivo que voy a pegar de este lado, para mí es el lado derecho, va a llevar 4 onditas. El del lado izquierdo solo va a llevar 2. Les voy a indicar por qué razón. Al momento de cerrar ya nuestro cuello, voy a utilizar 2 onditas más y nada más van a quedar 2 libres que van en el centro de nuestro cuello. Pero ahorita, el motivo que voy a pegar del lado derecho, este requiere de que tengamos 4 onditas ya realizadas. Y vamos a empezar a unir de esta manera. Fíjense bien. Vamos a dejar 2 sin utilizar. Voy a pegar revés con revés. Recuerden que así es como trabajamos. Voy a empezar a unirlo. Algo muy importante. No olviden que tienen que tomar sus motivos por el revés para que queden todos por el lado del derecho. Y aquí en lugar de utilizar 7 cadenas, vamos a utilizar 6. 1, 2, 3 y vamos a unir a nuestra ondita para continuar. Vean, aquí está. Ya pegué la primera. Continúo con la segunda. 3 cadenas, voy a regresar con 3 y continúo con mi motivo. Aquí me va a llevar un poquito más de tiempo explicarles, pero realmente es lo mismo, nada más quiero que vean cómo es que vamos a ir tomando motivo por motivo para ir uniendo. El procedimiento es exactamente el mismo. Hago 4 puntos altos, 3 cadenas y fíjense bien, aquí voy a unir solamente 2 onditas. Les voy a mostrar por qué razón. Aquí voy a dejar 2 onditas libres sin unir porque aquí va a ir pegado mi otro motivo. Por lo consiguiente, no puedo ocupar todas las onditas. 3, 4, 5 y 6. Aquí vamos a dejar 2 onditas sin ocupar. Ahorita les muestro por qué razón. Aquí es donde va a llegar el otro motivo. Entonces aquí no podemos utilizar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí vamos a unir con 6 cadenas en lugar de 7. Ya utilicé, o mejor dicho, ya dejé las 2 onditas que voy a unir con el siguiente motivo. 1, 2 y 3. Aquí está. El siguiente motivo va a pegar aquí, aquí en el motivo que continúa. Aquí voy a continuar uniendo en este motivo. Estoy tomando revés con revés, ¿eh? No se les olvide que es muy importante para que todos nuestros motivos queden por el derecho. A ver, déjenme les muestro cuál es el motivo que estoy tomando, porque se me pasó, ya me seguí y no les expliqué. Aquí está la parte de la espalda. Estos dos motivos, este tiene que ir aquí en el centro. Por esa razón ahorita voy a tomar estos dos y estos dos, ¿sí? Porque obviamente mi motivo va aquí en el centro. Entonces, después de dejar las dos onditas libres, ahora voy a unir esta. Regreso con 3 cadenas. Realizo mi pétalo nuevamente. Ojalá y no les queden dudas. Espero estar siendo bien clara en mi forma de explicarles. Porque sí está un poquito así como enredadito esto. Pero no tiene nada del otro mundo. Nada más es cuestión de... Ustedes conforme vayan tejiendo, obviamente van a ir viendo cómo van sus motivos y de dónde requieren ir unidos. Eso es todo. Yo aquí les voy dando una explicación para que les sea más fácil realizar sus prendas. Ahora vamos a unir de este lado el otro motivo que corresponde. Y ahorita les muestro cómo va a quedar ya una vez que terminemos de unir nuestro motivo.
Ya nada más voy a ir indicándoles dónde vamos a ir uniendo. Ustedes ya saben cómo lo vamos a hacer. Y eso es todo. Porque si no, el video se me va a ir como a 10 horas. Bueno, un poquito exagerado, ¿verdad? Aquí está. Vean. Ya quedó pegado, ya pe quedó unido. Les voy a mostrar cómo vamos a quedar. Aquí, para que se alcance a distinguir, fíjense bien. Este motivo que continúa, lo vamos a pegar estas dos onditas, estas dos onditas, estas dos que dejé libre de mi motivo, ¿sí? Y también, obviamente, voy a unir de aquí y de aquí. Y me van a quedar, fíjense bien, aquí están 2, 4, 6, 8, 10. Y dejo libres las dos onditas para unir el siguiente motivo. Espero si se alcance a distinguir correctamente y se vea claro cómo vamos. 2, 4, 6, 8, 10 onditas y las dos que son como estas, de este lado. Así es como va a quedar nuestro siguiente motivo unido. Ahora, de este lado, fíjense bien, ya nada más me va a corresponder unir este otro motivo. Y aquí me quedaron dos onditas libres, pero aquí es donde va a pegar el siguiente motivo. Y entonces ya va a quedar unida nuestra espalda. Así es como va a quedar. Voy a pegar todo mi otro motivo y solo voy a dejar estas dos para mostrárselas, porque vamos a hacer exactamente lo mismo que ya realicé aquí. Vamos a unir, vamos a dejar dos, pegamos, unimos dos onditas, dejamos dos, unimos el otro motivo, este motivo que va en la espalda, este otro, y aquí todavía nos corresponde unir lo que son estas dos onditas y ya va a quedar pegada a nuestra espalda. Así es como vamos a trabajar este otro siguiente motivo que corresponde, el de aquí. Y ya queda cerrada nuestra prenda, la espalda con el frente, nada más de la espalda, es donde digo, nada más del cuello, es donde va a quedar unida todavía, nos van a faltar todavía el área de las mangas. Bueno, déjenme continuar pegando este otro motivo y regreso con ustedes para continuar con nuestra explicación. Ya tejí lo necesario de mi próximo motivo que voy a unir. Recuerdan que les comenté que íbamos a tejer dos onditas y son las que van en el cuello. Pero aquí vamos a empezar a unir lo que corresponde efectivamente al cuello. Recuerden que les dije que aquí dos onditas las íbamos a utilizar todavía. Bueno, estas dos ya quedan libres porque forma parte de nuestro escote. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya vamos a agarrar las dos onditas que unen nuestro cuello. Igual vamos a agarrar revés con revés. Recuerden que estamos trabajando tres cadenas aquí nada más en lugar de cuatro. Y ya vamos a continuar pegando todo nuestro motivo igual. Yo les dije que pegaran todo el motivo primero. No. Sí se va a complicar un poquito más así. Entonces, por esa razón, realizamos dos onditas y empezamos uniendo lo que es nuestro cuello. Ahorita se los muestro. Nada más déjenme realizo este pétalo para que vean cómo queda la unión ya de nuestro cuello. Dependiendo del motivo que se elija para realizar nuestra prenda, podemos realizar medios motivos y no hacerlos completos como yo los hice. Creo que elegí un poquito más complicada esta, pero bueno, ya la hicimos. Aquí está. Ya quedó unido nuestro cuello. Recuerden que les comenté que en el área de aquí arriba los motivos los íbamos a hacer completos para unir la parte de enfrente con la parte de la espalda y la mitad es para atrás y la mitad es para adelante. Aquí está. Vamos a continuar tejiendo y vean, aquí yo ya cerré mi cuello, ya está cerrada mi prenda. Voy a continuar uniendo estas dos onditas, las dos que tengo que dejar aquí y estas dos que corresponden también a este motivo. Así es como va a quedar. Vamos a continuar uniendo nuestro motivo
y regresamos. Ya terminé de unir mi motivo. Aquí están las dos onditas que deben de quedar libres y estas solo son para darle forma a mi escote. Vean, aquí está. Este es el área de mi escote, nada más. También quiero que noten que aquí están las dos onditas que van libres para pegar el siguiente motivo. Como ya se los indiqué del otro lado, nada más se los voy a mostrar para que vean cómo queda. Pero realmente es lo mismo. Aquí está. Las dos onditas que van a unir mi próximo motivo, las dos que unen de la espalda, vean, aquí están, dos, así es que son dos, cuatro, seis, las dos que van libres aquí, 8, 10 y 12 onditas. Así es como vamos a unir nuestro siguiente motivo. Ya nada más les voy a ir indicando cómo va a ir unido nuestro motivo y eso es todo, ¿ok? Vamos a pegar estos siguientes. Ahorita ya son dos los motivos que tenemos que pegar. Aquí está bien marcado. 2, 4, 6, los dos que van libres aquí, 8, 10 y 12. Terminamos de unir este motivo y regresamos para continuar con nuestra explicación. Ya terminé de unir mi motivo. Ya nada más les voy a mostrar. Vean, aquí están 2, 4, 6, 8, 10. Y estos dos que son los que me faltan para unir el siguiente motivo. Este es el que une con el siguiente motivo. Vamos hacer lo siguiente. Ahorita vamos a unir este motivo sin haber avanzado los de los lados para darle forma a nuestra manga. ¿Por qué razón? Porque va a haber una pequeña modificación. Vamos a hacer nuestro motivo nada más de 10 pétalos. En lugar de los 12 que estamos haciendo en cada uno de nuestros motivos, los que van en la manga van a ser exclusivamente de 10. Y ya cuando vaya a empezar a unirlos, les voy a explicar por qué razón. Por el momento, nada más vamos a unir este motivo, como les comenté, ya nada más voy a dar la explicación de cómo. Aquí son 2, 4 y 6 onditas. Estas 6, obviamente aquí van a quedar libres los demás pétalos. Los que van aquí en la parte de encima, estos sí son completos, de 12 pétalos cada motivo. Vamos a unir nuestro motivo y regresamos para continuar con nuestra explicación. Ya terminé de unir mi siguiente motivo, es este. Recuerden que nada más hicimos la unión de 6 onditas, 2 de aquí, 4 y 6, y quedan libres otras 6. Vamos a empezar a unir los motivos que van aquí, abajo y el de atrás. Estos son los de la manga que van a llevar nada más 10 pétalos. ¿Por qué razón? Aquí les voy a explicar a grandes rasgos. Aquí están dos onditas, 4, 6, dos que van abajo, 8, las que unen aquí al lado y 10. Del motivo que va otra vez aquí arriba. Por esa razón, nada más vamos a hacer 10 pétalos. Si hago los 12 aquí abajo ya no coinciden, ya no hay modo de que yo pueda darle forma, porque obviamente no hay otro motivo aquí. Recuerden que van salteados. Entonces, al momento de querer agregar aquí más pétalos o los 12 pétalos, ya me sobran. Por esa razón, nada más lo vamos a hacer de 10. Vamos a unir este motivo. Y vamos. Nada más son 4 los pétalos o las onditas que vamos a unir de este motivo. Los otros 6 ya quedan libres. Vamos a hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo. Unimos con nuestra ondita del motivo que tenemos en este caso arriba, formo mi pétalo, nuevamente una, dos, tres, recuerden que aquí estamos uniendo solamente con 6 cadenas, eliminamos una, ¿para qué? Para evitar que quede tan amplia la manga, por esa razón nada más. Vamos a hacer nuevamente nuestro pétalo, por esa razón no les estoy dando la explicación de cómo unir motivo con motivo, porque obviamente es darle la misma explicación. 4 puntos altos que dejamos en espera para darle forma a nuestro pétalo, sellamos con una cadena, en este caso hacemos 3 cadenas para unir en nuestro siguiente motivo. Aquí está nuevamente 3 cadenas, regreso a mi motivo,
y termino de hacer mi último pétalo en el caso de este motivo que estoy realizando. 2, 3, 4 puntos altos que dejo en espera, cierro juntos, sello con una cadena, realizo mis 3 cadenas y uno a mi última ondita. Aquí está. Una vez que vaya, vamos a realizar nuestro otro motivo. Aquí está, ya nada más voy a unir aquí. Una vez que realicemos nuestro otro motivo, aquí al momento de unir este de acá atrás, fíjense bien, aquí sí vamos a hacer un pequeño arreglito, porque si no lo hacemos va a quedar muy abierta esta área de aquí abajo, quedaría un agujero, entonces obviamente vamos a hacer una pequeña modificación o simple y sencillamente vamos a arreglar vamos a unir unos con unos cuantos puntos altos y eso es todo. Vean cómo queda en la parte de abajo, ok, aquí está. Entonces vamos a realizar otro motivo de 10 puntos, de 10 pétalos, perdón, y regresamos para ya terminar, nada más para cerrar esta área de aquí. Vamos a unirlo aquí, aquí. Vamos a hacer nada más 4 pétalos. Unimos los de aquí, 6, 8 y terminamos con estos de abajo. Regresamos para dar esa explicación. Ya uní mi siguiente motivo. Fíjense bien, este es el primero que uní. Aquí es donde estimo las uniones en nuestras onditas y ahora este es el segundo. Obviamente así cerrado ya le estamos dando forma a nuestra manga. Y les voy a indicar exactamente cómo es que vamos a seguir uniendo. Recuerden que aquí son 2, 4, 6, 8 y los dos pétalos de abajo. Este motivo lo realizamos solo de 10 pétalos. Aquí está cómo vamos a ir haciendo la unión de nuestras onditas. Y ahora ya nos toca unir la parte de abajo para que quede cerrada nuestra manga. Es lo único que vamos a hacer. Obviamente, aquí nos corresponde unir en 4 onditas de los motivos que ya están pegados y dejamos 4 que todavía falta unir a los siguientes motivos. Vamos a hacer lo siguiente. Me faltan las 2 onditas para unir mi manga y voy a tomar mi motivo de esta manera. Recuerden que tienen que dejar los 4 también de este, ¿eh? 2 están aquí, 2 y 4. Entonces en este es donde me corresponde unir. Y ahí tomo este motivo, hago mi medio punto, regreso con mis 3 cadenas, 1, 2, 3. Y realizo mi pétalo que me corresponde. De hecho, ya es el último. Tres puntos altos, 4. Y aquí es donde va a estar lo que vamos, la modificación que vamos a hacer. 1, 2, 3 cadenas. Creo que ya hice 4. 1, 2, 3. No, está bien. 3. Y voy a unir a mi ondita aquí. Aquí donde yo voy a hacer la unión, fíjense bien. Ya no regreso. Aquí me corresponde hacer 3 cadenas para regresar y unir a mi siguiente pétalo. Es lo que me corresponde. Y en lugar de hacer eso, para evitar que quede este agujero tan grande, vean, obviamente es bastante grande, vamos a hacer lo siguiente. Un punto alto. Y vamos a unir a este pétalo que está de nuestro siguiente, de este motivo. El único que vamos a hacer, vamos a tomar nuestro pétalo y vamos a hacer un punto alto. De 3 pasadas. Y regresé otra vez a donde está mi ondita, vean. ¿Y qué voy a hacer? Nada más 3 cadenas y regresar. 1, 2, 3 cadenas y entonces sí ya termino de unir mi ondita a mi pétalo. Eso es todo. Es la única modificación que va a haber para evitar que al momento de unir nos quede ese agujero tan grande que obviamente pues no se va a ver nada grato. Aquí está, eso es todo. Vean cómo queda la parte de abajo de mi manga.
De esta manera yo evito el agujero que surgió. Y vamos a terminar de darle forma a nuestra manga. Vean, aquí ya vamos creciendo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a continuar otra vez agregando aquí el motivo completo de 12 pétalos. Otros dos de 10. Y fíjense bien, esta manga va a ser de 3 cuartos. Y cuando lleguemos aquí vamos a realizar todavía otro motivo de 12 y 2 de 10. Y regreso con ustedes para darle ya su terminado a la manga. Aquí está mi manga. Así está doblada. Aquí están mis motivos. 10, de 10, de 10. Y aquí está el de 12. Obviamente, al doblarla, me queda un espacio demasiado grande. Es el único lugar donde vamos a hacer medios motivos. En los dos puños. Para realizar medio motivo, lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a iniciar de la misma forma que realicé todos mis motivos. Voy a hacer mis 6 cadenas de inicio. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a cerrar mi arito ensartando en la primera cadena y cierro con punto deslizado. Hago 3 cadenas. 1, 2 y 3. Recuerden que estas son las que sustituyen mi primer punto alto. Y entonces voy a realizar 12 puntos altos más para tener un total de 13. 2, 3, realizamos nuestros 13 puntos altos y regresamos. Aquí yo ya llevo 3, 10 más y regresamos. Ya tengo mis 13 puntos altos. Continúo, doy vuelta a mi tejido. Voy a realizar 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. 3 que van a sustituir mi primer punto alto y la cuarta que es de separación para hacer mi primer casita. Y voy a hacer todas mis casitas hasta llegar al final. Vamos a terminar de realizarlas. Recuerden que es un punto alto, una cadena de separación. La realizamos y regresamos. Para realizar mis pétalos voy a hacer lo siguiente. En la primer casita voy a tejer 3 cadenas para subir y 2 puntos altos más que voy a dejar en espera y los cierro juntos. Aquí no vamos a hacer el pétalo completo porque es orilla. Si lo hago completo va a quedar muy salido, entonces vamos a hacer nada más con 3 puntos altos tomando en cuenta nuestras 3 primeras cadenas y vamos a trabajar de esa manera. Voy a tejer 3 cadenas y empiezo a unir en mi manga. Aquí voy a necesitar unir 6 onditas. Aquí voy a empezar. Tres cadenas. Y hago mi pétalo. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí sí vamos a trabajar ya nuestros pétalos completos. Solamente al principio y al final vamos a tejer un pétalo de 3 puntos altos en una sola casita. Lo demás es exactamente igual como trabajamos todos nuestros motivos. 3 cadenas y regreso nuevamente a realizar mi pétalo y a continuar uniendo todo mi motivo. Recuerden, son 4 puntos altos que dejo en espera, cierro, sello con una cadena, realizo nuevamente 3 cadenas. Y así continúo uniendo todas mis onditas. Aquí, obviamente ya tengo que brincar a donde corresponde y es en este lado. Vamos a terminar de unir todo nuestro motivo o nuestro medio motivo y regresamos para continuar con nuestra explicación. Ya terminé de unir el medio motivo para darle forma a nuestra manga. Aquí están 2 onditas, 2 y estas 2. Aquí para terminar vamos a hacer lo siguiente, igual que al inicio, hacemos nuestras 3 cadenas, 1, 2, 3, y en la casita que nos queda, por esa razón hicimos 13, vamos a realizar, igual que al inicio, como les comenté, 3 puntos altos en lugar de los 4 que lleva nuestro pétalo. Aquí está, ya terminé. Así es como terminamos nuestra manga. Recuerden que es una manga de 3 cuartos, no es una manga larga. Si agregamos un motivo más para hacer la manga larga, ¿qué va a pasar?
va a quedar demasiado larga. A menos de que ustedes todavía consideren que alcanza otro motivo y les queda bien la manga, pues adelante. Pero en mi caso no. Si yo agrego un motivo, me va a quedar a media mano y pues no, no está bien así. Ahora vamos a terminar. Vamos a darle su acabado a la manga. Vamos a hacer onditas de 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a brincar, por ejemplo, aquí donde está la casita. Aquí voy a hacer mi medio punto y hago mi ondita. Nuevamente 5 cadenas. Y voy a brincar aquí al centro de mi motivo. Y así, voy a dejarlas un poquito estiradas. 2, 3, 4, 5. Para que no queden demasiados puntos y tratar de cerrar un poquito, solo un poquito el puño. 1, 2, 3, 4, 5. Brinco otra vez aquí al centro. Vean, así está. Y terminamos dando una vuelta. De una vez les digo, me voy a dar la vuelta aquí, aunque no, no es así. Una vuelta de medios puntos dobles. Por ejemplo, hago una cadena aquí y voy a hacer mis medios puntos dobles aquí dentro de mi ondita y ese va a ser el acabado de mi manga. Eso es todo. Aquí está. Y así va a quedar. Otra vez, otra ondita. Vuelvo a realizar medios puntos dobles. 1, 2, 3, 4, 5. La finalidad solamente es reforzar las onditas. Eso es todo. La única finalidad de los medios puntos dobles es reforzar cada ondita que realicé aquí en el puño de mi manga. No hay que realizar demasiado, si no va a quedar así demasiado marcado. O bueno, eso ya lo voy a dejar a gusto de cada uno de ustedes. Vamos a hacer exactamente lo mismo en lo que es ya a lo largo de mi prenda. Aquí ya tengo mi prenda terminada, obviamente. Y aquí en las onditas, en los motivos de abajo, toda la orilla. De la misma manera voy a realizar una vuelta de medios puntos dobles. Por ejemplo, voy a anudar aquí mi estambre, nada más para ponerles la muestra. Supongamos que yo ya aquí anudé mi estambre y voy a empezar a realizar medios puntos dobles. Una cadena, inserto en el mismo lugar. Medio punto doble. Aquí sí se va a requerir de un poquito más de medios puntos dobles porque esta orilla sí necesito que quede más marcadita y que tenga un poco de peso para evitar que nuestra ondita se doble o se suba. Por ejemplo, aquí ya llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 medios puntos dobles y uno aquí. Para que me quede así mi ondita. Y otra vez, 8 medios puntos dobles y 1. Voy a unir con punto deslizado para que quede bien marcada mi ondita. Nuevamente empiezo a realizar mis medios puntos dobles y así vamos a hacer la orilla de nuestros puños y toda la orilla de abajo de nuestra prenda. Y regresamos nada más para darle su acabado a lo que es el escote. Todavía nos falta terminar nuestro escote. Vamos a terminar de tejer todo esto que acabo de indicar. Y regresamos para continuar con nuestra explicación. Ya terminé de realizar mis puños. Aquí están. Vean, no van a quedar tan cerrados en esta ocasión. Van a quedar un poquito holgaditos porque obviamente no va hasta abajo. No es manga larga. Nada más es manga de 3 cuartos. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestros acabados. Vamos a hacer la orilla, toda la orilla de nuestro escote. Anudé en el primer motivo que tengo de la parte de enfrente exactamente y en la primera ondita que está desocupada ahí anudé mi estambre y voy a empezar a realizar onditas también 5 o 6 cadenas según como veamos que se necesita o se requiere. Obviamente ya les he comentado, no todos tejemos igual, así es que vamos a ver según como se requiera nuestro tejido vamos a tejer. Aquí está, hago una cadena primero. Y obviamente ya cuento las 5, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y voy a brincar a mi siguiente ondita. Aquí está. No quiero dejarlas ni muy apretadas ni tampoco muy flojas porque si no, entonces ya no va a alcanzar a recoger lo que yo necesito
para que quede bien mi escote. Voy a hacer nuevamente 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí está el centro de mi tejido, mejor dicho, de mi escote. Y quiero que vean que aquí tengo dos hojitas. Y vamos a manejarlo de esta manera. Vamos a hacer dos puntos altos dobles. Agarro dos lazadas y en la hojita que está luego, luego, ahí voy a tejer un punto alto doble. Dejo en espera. Nuevamente dos lazadas y tomo la siguiente hojita que tengo. Esto es para unir y cerrar mi escote. Lo de menos sería dejarlo tal y como queda, así. Por ejemplo, voy a deshacer, pero en lo personal considero que queda muy abajo. Por esa razón lo voy a cerrar un poco. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Puras onditas de 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Como les comento, retomo aquí mi hojita, hago mi punto alto que dejo en espera y tomo la otra hojita para realizar mi otro punto alto doble. Lo cierro juntos, sello con una cadena. Y así es como me va a quedar. Continúo 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y voy a unir a la siguiente ondita. Y así me voy a ir de ondita a ondita, 3, 4, 5. Si ustedes ven que está cerrando mucho, entonces aumenten una para que sea 6, pero vean, aquí me parece que está quedando perfecto. Nuevamente, quiero que vean que aquí hay otra vez dos hojitas. Si yo me pongo a brincar aquí de ondita a ondita, me va a quedar el cuello grandísimo. Entonces, no puedo hacer eso. 3, 4, 5 cadenas y voy a hacer lo mismo que hice aquí en el centro. Voy a hacer un punto alto doble. Tomo esta hojita. Lo dejo en espera. Realizo nuevamente otro punto alto doble y tomo la hojita del motivo que continúa. Cierro junto, sello con una cadena. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Y así me voy a ir de motivo en motivo. Vamos a ir acomodando de tal manera que nos quede nuestro cuello un poquito recogido, pero no que quede ajustado. Vamos a continuar tejiendo así a cerrar toda la vuelta. Y una vez que terminemos, vamos a hacer lo mismo que hicimos en los puños. Una vuelta de medios puntos dobles y eso es todo. Terminamos de realizar nuestro cuello, nuestro escote y regresamos para continuar con nuestra explicación. Ya terminé de realizar la orilla de nuestro cuello. Vean, aquí está. Es un poco difícil poder identificar perfectamente bien la prenda, pero ya saben que tomo la mayor cantidad de fotografías posibles y se las muestro para que la puedan apreciar. Pues ya está aquí nuestra prenda terminada. Me adelanté un poquito y las perlas también las pegué. Es un detalle que si ustedes gustan pueden agregar. Ya saben cómo lo hacemos. La mayoría de las veces acostumbro a poner este detalle. Aunque no va en la parte de la espalda, lo voy a hacer en esta ocasión nada más para mostrarles. En cada centro de nuestros motivos vamos a insertar nuestra aguja atravesando el centro. Ensartamos nuestra aguja, le ponemos doble hilo para que quede una argollita. Detener nuestro hilo en el centro. Aquí está. Ensarto y de esta manera evito que mi hilo se salga de mi tejido. Y ya nada más agrego mi perla. Damos unas dos pasaditas. Y así es como vamos a pegar todas nuestras perlas. Esto lo hemos hecho en repetidas ocasiones. Para los que me han hecho el favor de ver mis videos, pues ya saben cómo es que agregamos este detalle. Así es como queda una vez que ya está pegada nuestra perla. Le doy la vuelta porque en la espalda no va a llevar, solamente es en el frente. Y también en las mangas, en esta ocasión quise agregar en las mangas, pero nada más en la parte de enfrente. Pues así es como queda nuestra prenda. Espero sea de su agrado.
Si es así, les pido de favor que me regalen un like y como en cada video, permítanme darle las gracias. Gracias a todos nuestros suscriptores. Muchas, muchas gracias a todos nuestros nuevos suscriptores. A todos los que nos visitan por primera vez, los invito a que se suscriban y formen parte de este nuestro espacio, el encanto y la inspiración del tejer. Nos vemos en un nuevo video.